Hola a todos, bienvenidos a otro video de Banzai. Mi nombre es Jaime Andrés Arias. En el día de hoy les voy a explicar qué es y cómo se realiza la técnica de Tetsui o golpe de martillo. ¿Qué es Tetsui? Tetsui es el golpe de martillo y es el golpe que se encuentra en la kata Heian Shodan. Es muy importante saber de qué se trata, porque si no conocemos cómo se realiza esta técnica, entonces la kata Heian Shodan no nos va a quedar bien, nos va a quedar un vacío. Entonces vamos a explicar cómo se realiza esta técnica. Esta técnica es un golpe con la base del puño, esta parte. Por lo general, córrete para acá. Por lo general, este golpe se utiliza básicamente para golpear el hombro o para golpear la nariz. También se puede utilizar de otras maneras. De lado, puede golpear aquí en las costillas, también se puede. En Heian Shodan la encontramos en el cuarto movimiento después de el bloqueo. Mal me ataca Uesugi, entonces yo lo bloqueo y desde ahí giro el brazo, hago una circunferencia amplia y lo golpeo. Puede ser en la nariz o, como les dije, en el hombro, acá, la clavícula. Aquí se hace mucho daño, mucho daño. Otra forma de utilizarlo puede ser: Ismael me ataca la cara y yo golpeo de esta manera. Es el mismo golpe de martillo, pero de forma lateral. Viene. Yo lo bloqueo y aquí lo puedo golpear. Lo puedo golpear. Es un golpe muy versátil, va a la cara. Viene, me ataca y lo puedo golpear aquí en la cara. También. Ese golpe lo encontramos en katas como Heian Nidan, Heian Sandan y Heian Godan. En la kata Heian Shodan se presenta también esta aplicación, que es que Ismael me ataca Uesugi, yo lo defiendo y él me agarra el brazo. Esa es una aplicación muy común en Heian Shodan. Entonces, ¿yo qué hago? Giro la cadera y al mismo tiempo giro el brazo. Me suelto, hago la circunferencia, golpeo la clavícula o la nariz. Eso es una aplicación para el golpe de Tetsui. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta técnica de Tetsui. Recuerden que está en varias katas como Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan y Heian Godan. Es muy necesario aprenderla para poder conocer bien su aplicación y entender cómo se realiza en estas katas. Espero entonces que les haya gustado el video. Quiero agradecer al Instituto Colombiano de Karate Do Tradicional por permitirnos realizar los videos en sus instalaciones. Aquí abajo les aparecerá la dirección de su página web para que se comuniquen con ellos y vengan a practicar karate. Compartan este video con todos sus amigos que practican y los que no practican karate. Denle me gusta al video, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que sepan cuando hay un nuevo video. Síganme en Instagram y en Facebook como Banzai Martial Shop y nos vemos en otra oportunidad. Os